Droby Honetz. Partida, salieron los participantes en la segunda carrera del programa. El debutante Sambuco retrasa y queda en el último lugar. Beorn, el número uno, salta a la punta, ataca por la parte exterior. Bihonet hacia el segundo puesto. Matthew Starr corre en el tercero. En el cuarto está colocándose por dentro Talent Runner. En el quinto lugar de Grey Pemón y se quedó Sambuco en el último lugar. Así cubren los primeros 400 metros del recorrido en 24 segundos exactos. Domina Beorn la carrera. Matthew Starr presiona por fuera y pasa al segundo lugar. Mientras tanto, Bihonet corre tercero. El ejemplar Talent Runner se mantiene cuarto en la baranda. En el quinto, el tordillo de Grey Pemón. Y sigue Sambuco un tanto lejos en el último lugar. Domina Beorn. Uno que mejora bastante es de Grey Pemón. El tordillo comienza a acercarse y viene pasando al tercero. Mientras que Matthew Starr presiona ahora al ejemplar Beorn y se viene en cabeza a cabeza. Matthew Starr está pasando a dominar ligeramente a Beorn. El caballo de Grey Pemón pasó al tercero y se acerca por fuera cuando giran la última curva. Entran en la recta final, 47-3 en 800 metros. Matthew Starr está dominando la segunda carrera del programa. Pasó al segundo de Grey Pemón. En el tercero se quedó Beorn, pero el número 4, el pupilo de los jeques, les dijo adiós, el de Nelson Cantillo, en la segunda carrera del programa. El 4, Matthew Starr, buscando hacia afuera, les ganó fácilmente la carrera. Matthew Starr, el número 4. En el segundo de Grey Pemón, tercero se metió el 2 Talent Runner, cuarto Beorn. En el quinto puesto está entrando el ejemplar Sambuco y en el último Bihonet, el número 3.